Gazú, mi hermosa hija de 8 años, ha terminado el inventario de su bolsillo izquierdo. De todos esos objetos maravillosos, conservará solo el cortaplumas, el lápiz, el hilo con cuentas que junto con su pañuelo son de uso continuado. El bolsillo derecho contiene unas ramitas de coral y una avellana hueca agujereada por la fuga del gusano. A 3 kilómetros de la costa del mar no hay un solo avellano. Esta avellana vacía, hallada sobre la playa, ha sido traída por una ola. ¿De dónde? De la otra parte del mundo, afirma Belgazú. Es antigua, ¿saben ustedes? Es una avellana de palo de rosa, como el escritorio pequeño de mamá. Con la avellana pegada a la oreja, escucha. Ahora canta, dice. Ahora hace... Escucha con la boca entreabierta. Así, inmóvil y como transportada por la atención, casi no tiene edad. Mira sin verlo el horizonte familiar de sus vacaciones, desde el refugio de la choza en ruinas, donde juega, solitaria, olvidada del mar y de la playa, donde padres y amigos descansan y se tuestan sobre la arena. Belgazú no entiende ese fanatismo por estar en la playa. ¿Por qué? Existe el húmedo bosquecillo y el agua turbia de la cisterna, y también el campo de alfalfa y la sombra de la higuera. A las personas mayores hay que estar toda la vida explicándoles las cosas, aunque en vano. Como lo de la avellana hueca. ¿Qué haces con esa vieja avellana? Belgazú está inmóvil, como hechizada. La veo. Veo la canción. Es tan delgada como un cabello y tan fina como una brizna de hierba. El año que viene Belgazú habrá cumplido 9 años. Cada día que pasa la alejará de su primera vida, plena, sagaz, siempre retadora. El año que viene volverá a la arena que la adora, a la mantequilla salada y a la sidra espumosa. Sus cuidados pies calzarán de nuevo su suela de callo natural. Pero acaso no encontrará ya su sutileza infantil y la superioridad de sus sentidos que saben gustar un perfume con la lengua, palpar un color y ver, delgada como un cabello y tan fina como una brizna de hierba, la línea de una canción imaginaria.